Hola muy buenas, hoy vengo a presentaros la Cimalp Drop Evolution 864, una zapatilla de 225 gramos de peso, 110 euros de PVP y bueno, voy a daros un poquito más detalles. Vibra Mega Grip en la suela, media suela Chromosome que llama la marca, una cubierta bastante bien reforzada con termosellado en los laterales para abrazar un poquito más el pie. Como podemos ver también reforzado el, la puntera, y lo más importante de esta patilla, se llama 864 porque lleva tres drop diferentes. Dependiendo de la plantilla que pongamos, podemos tener 4 milímetros de drop con 20 milímetros en la parte delantera y 24 en la parte de atrás, 6 milímetros de drop que es la plantilla que llevo yo ahora mismo puesta, 20, 26 u 8 milímetros de drop, 20, 28. 11 centímetros en la parte de adelante y ocho y medio en la parte de atrás, de anchura. Pues nada, aquí todos los detalles ahora mismo. Como ya os comentamos, os vamos a presentar eh, la ficha técnica de la Cimalp Drop Evolution 864, una zapatilla eh, que lleva drop progresivo. ¿Qué es esto del drop progresivo? Pues como podéis ver aquí, tenemos plantillas diferentes, una plantilla para hacer 4 milímetros de drop, una plantilla que es la que tenemos dentro de la zapatilla con 6 milímetros de drop y una plantilla que nos da 8 milímetros de drop. O sea, dependiendo del drop que queramos, podemos utilizar una plantilla u otra y nos dejará más drop o menos drop. Yo ahora mismo estoy utilizando drop 6 que para mí es el que mejor me va con esta zapatilla. Eh, como podéis ver, es una zapatilla más o menos ligera, 275 gramos, eh, quizás no la más ligera de todas, pero ya está bajando 25 gramos de su hermana, que ya os presentamos, la Drop 864 Drop Control. Eh, y vamos a ver más o menos sus diferencias, lo veremos luego. Eh, vayamos de abajo arriba para ver sus características. Suela. Como podéis ver, suela Vibram Mega Grip. Eh, zapatilla con tacos intermedios. Va bastante, bastante bien, bien reforzada. Como podéis ver, unos flexores en toda la parte de la zapatilla que nos ayuda a hacer el movimiento perfectamente. Amortiguación. En la media suela llevamos una entresuela max flexible, está utilizada como cromosom, eh, buscando mayor retorno de energía en la carrera y se complementa con un inserto de R-FOAM para mayor amortiguación. Podemos ver aquí las marcas que lleva, vemos aquí cómo pone el drop control, buena amortiguación, eh, todavía no he pasado mucho tiempo a, a trabajar con ella, pero, pero va bien. Eh, altura al suelo. Lleva 20 milímetros delante y en la parte de atrás 24, 26 o 28, dependiendo de la plantilla eh, que utilicemos. Así que podemos tener 4 milímetros de drop, 6 milímetros de drop u 8 milímetros de drop, dependiendo de la plantilla que pongamos. Como veis, la zapatilla es más o menos amortiguada. 20 milímetros eh, no está nada mal. Anchura de suela. 11 centímetros adelante, 8 y medio atrás. Es una zapatilla más o menos anchita. Ya sabéis que eh, la mayoría de zapatillas vienen a medir entre 10 y medio, eh, por ahí. Eh, 11, yo que soy de pie ancho, eh, voy bastante cómodo con ella. Vayamos a la cubierta. Una cubierta bastante sólida, fuerte, con agarre en los laterales. Lleva aquí un termosellado en los laterales. Tenemos en la parte delantera un protector para la punta de los dedos. Tiene pinta de ser bastante transpirable, con lo cual eh, ya os contaremos qué tal va este verano y en invierno. Eh, su hermana ha ido bastante bien en, en invierno. Y luego una lingüeta eh, que podemos ver eh, un poquito menos acolchada que en la versión anterior. La versión anterior venía como más reforzada. Eh, al ser una zapatilla... Eh, un poquito más ligera y que tiende a ir un poco más rápido, eh, lleva la sujeción un poquito menos acolchado. Vemos que la lengüeta está enganchada a la zapatilla para que no se mueva. Cordonaje normal con doble lazada, como podéis ver. Podemos hacer la doble lazada típica para mayor sujeción de tobillo. Parte trasera. Bien sujeta, bien acolchada, tirador para poner la zapatilla. Creemos que hará bastante sujeción. Y en la parte delantera, como ya os hemos dicho antes, va muy bien amortiguada y lleva el refuerzo anti-roca. Eh, como podéis ver, es una zapatilla bastante interesante. Eh, vamos a ver su hermana. Tenemos aquí las dos juntas: la cimal. 864 Drop Control. Eh, una zapatilla un poquito más pesada, 25 gramos. Eh, la parte de la suela, como podéis ver, es exactamente igual. Lleva los mismos cortes. El Sales Adaptive Lag, que llaman ellos para los tacos. Eh, esta zapatilla llevará unos 300 kilómetros. Veis que eh, no ha gastado mucho en la parte de la suela es una zapatilla que, que agarra bastante bien con la suela mega grip veamos la zapatilla en la media suela que como podéis ver en su hermana la drop control eh, sí que tiene bastante más desgaste se puede ver me acerco un poquito cómo ha desgastado más la media suela habrá que ver si esta nueva media suela Chromosome va mejor y la mayor diferencia como podéis ver es en la parte de la cubierta eh, la cubierta de la Drop Control mucho más reforzada que la de la Evolution, como podéis ver aquí. Simplemente llevamos aquí el termosellado y en la Drop Control va mucho más reforzada. Cordonajes un poco más gordos. Podemos ver también que en, el en la lengüeta lleva un, guarda, eh, un guardacordones y un poquito más acolchada. Y luego tirador diferente. Eh, bueno, ya veis, eh, quizás la drop control un poquito más eh, tanque, está un poquito más eh, racing, más para, para ir un poquito más rápido. Así que vamos a resumir otra vez los números: 275 gramos, eh, 120 euros de PVP, eh, suela Mibra Mega Grip, media suela Chromosome. 20 milímetros delante y 24, 26 o 28 detrás, 11 centímetros en la parte delantera de anchura, 8,5 en la parte de detrás. Y bueno, pues eh, la probaremos a fondo en carrerasdemontana.com y ya os comentaremos qué tal nos ha ido. Un saludo.